Entonces, ahora sí ya podemos continuar. Tenemos hoy el 21 de abril, la última sesión de clases del periodo. Pues vamos a realizar unos cuantos ejercicios, bueno, he hecho un par de ejercicios sobre lo que hemos estado viendo, el método de separación de variables para ecuaciones parabólicas. Y de hecho vamos a ver con uno de los ejercicios una aplicación de otra técnica que ya hemos trabajado, que es el uso de transformada de Laplace para resolver este tipo de ecuaciones de segundo orden. También vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo se aplicaría en este caso, ya que la ecuación cambia, pero al final de cuentas el método sigue siendo válido y sigue siendo práctico. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio de hoy. Vamos a considerar una barra. Que tiene extremos aislados. Y aislados del ambiente. Entonces, adicionalmente, la cara lateral también está aislada. Pues, la distribución de temperatura inicial va a ser la misma del ejercicio que trabajamos ayer. Más considere nuestra distribución de temperatura inicial. Va a ser phi de x. Bueno, x sobre L por sub 0 y L menos x entre L. Todo esto por U sub 0. La primera parte es para x entre 0 y L. Y la segunda parte es para x entre L medios y L. Donde U sub 0 es constante. Pues además el problema nos dice que no hay fuentes de calor en la barra. Y nos pide encontrar la distribución de temperatura. Dentro de la barra. Para T mayor que 0. Ok, entonces la mayoría de las condiciones o de la mayoría de palabras que están siendo utilizadas para escribir este problema nos están relatando prácticamente el contexto en el cual pues se forma un problema de ecuación del calor, donde pues cada una de las
de las palabras que están siendo presentadas aquí, nos dan ya sea condiciones de fronteras, de frontera, condición inicial o aspectos para delimitar concretamente la ecuación. Entonces, y el problema de la ecuación del calor está planteado originalmente por esta ecuación. Entonces, técnicamente, si el hecho de que la cara lateral está aislada significa que el término que corresponde a gamma mu no va a estar, porque gamma sería cero, porque la cara lateral está aislada. Y aparte aquí, donde dice que no hay fuentes de calor en la barra, significa que un término de la forma más o menos así, creo que era, en este caso sería A. Un término de esta forma tampoco iría incluido porque no hay fuentes de calor. Entonces es solamente la ecuación tal como la conocemos, así. Bien, entonces esa es la ecuación. X está entre 0 y L, y T mayor que 0. La condición inicial, U de X, 0, pues es phi de X, descrita como está arriba, para X entre 0 y L. Y para las condiciones de frontera, como en este caso tenemos que están aisladas del ambiente, no conocemos la temperatura a la que están, pero sí sabemos que el flujo de calor es cero. Por lo tanto, la derivada, la parcial de U con respecto a X, en X igual 0, es 0. Y lo mismo de la derivada parcial de U con respecto a X, evaluado en X igual a L. Entonces recuerden, aislamiento o flujo de calor es prácticamente la derivada de la temperatura en este contexto. Así que si están aislados del ambiente, lo que significa que la derivada es igual a cero. Entonces este es nuestro problema como tal. Y pues ahora vamos a resolverlo haciendo separación de variables. Entonces buscamos soluciones de la forma. U de X, T igual a X de X y T de T. Entonces la ecuación nos va a quedar X de X, T prima de T igual a A cuadrado X B prima de X por T de T. Y entonces esto lo podemos expresar como T prima de T sobre A cuadrado T de T igual a X B prima de X entre X de X. Y como ha sido costumbre, como el lado izquierdo depende de T y el derecho de esto, el derecho depende de X, la única forma de que eso ocurra es que T en igual es una constante, que ponemos menos lambda, y pues nos quedan las ecuaciones. T' de T más lambda A cuadrado por T de T igual 0, y XB' de X más lambda X igual 0. Las condiciones de frontera nos quedan. Y pues, bueno, tenemos parcial de U con respecto a X, o sea que vamos a tener X prima evaluado en 0 por T de T igual 0, y X prima evaluado en L por T de T igual 0. Entonces, como T de T no puede ser 0 para todo T, la única posibilidad es que X prima en 0 C igual a 0, y lo mismo para X prima en L. Y entonces ahora tenemos este problema de Storm-Liouville,
de la ecuación en X con estas condiciones de frontera, y pues procedemos a resolver únicamente para el caso de lambda positivo. Debido a que el estudio previo que hemos hecho en problemas de Sturm-Liouville es suficiente para decir que los otros no van a generar soluciones no triviales. Entonces, luego, X de X debe de ser igual a una constante A por coseno de raíz de lambda X más B por seno de raíz de lambda X. Entonces, aplicando las condiciones de frontera, ocuparíamos X prima de X. Entonces tendríamos raíz de lambda menos A por seno de raíz de lambda por X más B raíz de lambda por el coseno de raíz de lambda X. Aplicando condición de frontera, queda que X prima en 0 nos va a dar 0. Entonces X prima en 0 sería exactamente, este término se cancelaría, nos quedaría este de aquí evaluado en 0, o sea es B raíz de lambda raíz de lambda igual 0. Entonces, nótese que aquí prácticamente lambda no podría, sí podría ser cero. De hecho, lambda igual cero es una posibilidad aquí. Sin embargo, es que ese lambda igual cero también puede salir en, va a salir más adelante. Entonces, no vamos a tener problema con descartarlo aquí. Pero entonces de aquí prácticamente nos va a quedar que B es igual a cero, o que lambda igual cero sería un eigenvalor. Pero como les digo, ese eigenvalor de cero también va a salir en la otra expresión, así que no hay problema. Bueno, pero en todo caso, que me esté equivocando con mi juicio prematuro, vamos a dejarlo aquí. O lambda igual cero es un eigenvalor. ¿Y por qué sería un eigenvalor? Porque fíjense que la solución que quedaría sería simplemente A. Porque quedaría esto en cero y esto no quedaría nada. Entonces quedaría solamente A, la cual es una solución no trivial. Entonces, B es igual a cero o esto es un eigenvalor. Si sale con otra expresión, pues esto estaba de más. Si no, pues es un casito aparte que hay que trabajar. Ahora, X prima en L. Entonces, vamos a ver. Vamos a partir de este caso, porque el otro, pues, como les estaba diciendo, es un caso que habría que trabajar aparte. Entonces, si B es igual a cero, lo que nos quedaría es menos raíz de lambda por A por el seno de raíz de lambda L es igual a cero. Entonces, pues, para que la solución no quede trivial, ni el lambda ni el A deben de ser igual a cero en este caso. No puede ser ninguno de los dos igual a cero, porque entonces te quedaría que como B ya es cero. Aunque bueno, el lambda sí podría ser cero, pero igual está contemplado en este caso de acá arriba. Eso es lo que les decía, que podía salir aquí. Pero sigue siendo un caso aparte. Pero el A no puede ser cero. Y pues, entonces, en resumen, lo que nos interesa aquí, para obtener un caso que no sea este, es que el seno de raíz de lambda L sea igual a cero. Ok. Entonces, y lo que nos va a quedar aquí
es que raíz de lambda por L va a ser igual a nπ. Y pues técnicamente aquí, aquí tenemos pues de nuevo la situación de si incluir el lambda 0 o no, porque yo podría poner aquí para n igual 1 o 2 en adelante, o podría perfectamente ponerlo desde una vez aquí, 0, 1, 2, 3 en adelante. El hecho de incluirlo aquí es que pues ya estoy incluyendo este caso de hecho. Porque si n es 0, despejo para lambda, me queda lambda igual 0. Entonces aquí ya está incluido de una vez, así que por eso les decía que ese lambda igual 0 ya salía más adelante. Pero ok, entonces nos queda que lambda sería nπ sobre L al cuadrado. Para n igual 0, 1, 2, 3 en adelante. Ok, entonces tenemos nuestros seis valores. Aquí le voy a poner subíndice n debido a la existencia o a la dependencia explícita de n. Y pues a ver, si estos son nuestros lambda n, entonces ¿quiénes serían nuestras eigenfunciones? Las eigenfunciones serían xn de x igual a, pues si lo veo desde acá arriba sería una constante a por coseno de la raíz de esto, o sea nπ x sobre L. Y de nuevo, como le dije en función, y esta constante que quedaría multiplicando al coseno, lo único que modificaría es la norma de xn. Entonces podemos tomarlo como a igual 1 para simplificación. Y pues nos quedaría entonces, las eigenfunciones serían coseno de nπx sobre L. Para las cuales, aquí hay un pequeño ejercicio que me estoy saltando, pero que habría que comprobar, la norma de las xn al cuadrado sería L medios. Pero, de hecho, hay una pequeña división en caso que tengo que hacer aquí. Porque eso que acabo de escribir es cierto para n igual 1 en adelante. Sin embargo, cuando n sea igual 0, yo voy a tener que mi función sería 1. Y entonces, esta sería la integral de 0 a L de 1 al cuadrado de x. Y pues eso sería simplemente L. Entonces, aquí por eso era importante hacer la separación, porque las normas son distintas. Eso significa que el coeficiente asociado en la, o el coeficiente de el xn en la serie de Fourier va a estar multiplicado por L medios de 1 en adelante, pero solo por L en el primer coeficiente, en el C sub 0 que vamos a tener próximamente. Pero ok, entonces estas serían las eigenfunciones. Y esto no hace falta escribirlo, pero para que por fines de completitud y tener las notaciones bien colocadas, este caso es cuando n es igual a 0. ¿Okay? Entonces, tenemos los eigenvalores, eigenfunciones y las normas. Entonces, procedamos a resolver para t. Vamos a ver, tengo una pregunta. Aquí la eigenfunción es coseno, porque así nos quedó. O sea, cuando planteamos la solución para X, el hecho de que las expresiones de las condiciones de frontera estuvieran hechas para las derivadas, lo que ocasionó es que se cancelara este término en lugar de el de término o sea, este término de seno en lugar del término que tenía el coseno. En el caso que habíamos hecho ayer, eran exactamente la función, no las derivadas, igualadas a cero, en cero y en L. Y eso lo que ocasionaba es que este término de aquí, perdón, este término de aquí se hiciera cero. Listo. Ok, entonces resolviendo para T. Con lambda igual a lambda n.
o sea, lambda igual a n pi sobre L. Nosotros tenemos que T' más n pi sobre LT igual 0. Pues esta ecuación de primer orden, pues es sencilla de resolver, queda una exponencial. T sub n de T, vamos a ponerle la dependencia de n, va a ser igual a una constante C sub n, el n es por la dependencia de n, por la exponencial de e a la menos npx, perdón, npt sobre L. Y así. Tiene razón, aquí este va al cuadrado. Gracias. Este término va al cuadrado. Entonces aquí se modifica un poquito. Queda menos np sobre L cuadrado por T. Excelente, muy bien visto. Ahora juntamos las dos, xn y tn, para formar la serie que da como lugar a la respuesta del ejercicio. Entonces, la solución tendría la forma, o la solución del problema, tiene la forma u de x, t igual a la serie desde n igual 0 hasta infinito. El hecho de que n sea igual 0 es porque nuestro primer eje en valor está en n igual 0. ¿Okay? Entonces, de esta función, c sub n, e a la menos n pi l cuadrado por t. Y por xn, que en este caso xn es, bueno, vamos a dejarlo como xn de x, porque tenemos dos casos, cuando n es mayor que 1 y cuando n es mayor o igual que 1, cuando n es 0. Entonces, vamos a dejarlo así, en la forma. Sin embargo, ahora lo que nos hace falta para encontrar del todo la solución son estos c sub n. Entonces, vamos a hacer el de c sub 0 y el otro, el c sub n en general para n mayor o igual que 1. Ese solamente vamos a plantear el resultado de la integral porque es un poquito largo y necesitamos el tiempo para realizar el otro por transformada de Laplace. Entonces, aplicando la condición inicial, tenemos que phi sub x sería la serie desde n igual 0 hasta infinito de c sub n por xn de x. Entonces, estamos diciendo que esta es la expansión en serie de Fourier para cosenoidal para phi de x. Entonces, c sub n va a ser 1 sobre la norma de xn cuadrado por la integral desde 0 a L de phi de x por xn. Esto es la forma general. Sin embargo, como tenemos dos posibilidades para xn, dependiendo de si n es igual 0 o mayor o igual que 1, pues vamos a tener que hacer esos dos procedimientos por aparte. Tenemos que c sub 0 sería 1 entre la norma de xn al cuadrado cuando n es igual 0, o sea, L, 1 sobre L, la integral de 0 a L de phi de x, porque en ese caso xn es 1. Entonces, como phi de x estaba seccionada entre 0 y L medios, phi de x era x sobre L, mi sub 0, y entre L medios y L, la función era L menos X entre L por U sub 0 de X. Entonces hacemos estos cálculos.
Y nos va a quedar u sub 0 sobre L cuadrado. Integral de 0 a L medios de X de X. Más L por la integral de L medios a L de 1 de X. Eso es de este primer término. Saco la L de factor común y ya este L y U sub 0 están sacados aquí afuera. Entonces es solamente esta integral menos la integral de L medios a L de X de X. Vemos rápidamente esta integral. Nos queda U sub 0 sobre L cuadrado. Okay, aquí queda simplemente L medios en la primera integral al cuadrado y sobre 2. Entonces quedaría L cuadrado sobre 8. Sí. Y para el segundo término tenemos L multiplicado por L. Y bueno, por X evaluado en L y L medios. Esta integral de aquí es simplemente L medios por L. Nos queda L cuadrado sobre 2. Menos esta integral de aquí que está. Que es igual que la primera, solo que evaluado de L medios a L. Entonces tendríamos L cuadrado sobre 2. Menos. L cuadrado sobre 8. Ok, entonces podemos observar de que este L cuadrado se cancela y los L cuadrado sobre 8 se van a sumar, entonces va a quedar U sub 0 L cuadrado por L cuadrado sobre 4. Entonces nos queda U sub 0 sobre 4. Ese es el primer término y para los demás les dije que solamente íbamos a plantear el resultado por cuestión de tiempo, pero es, quedaría 2 sobre L por la integral de 0 a L de phi de X por coseno de n pi x sobre L. Y el resultado de esto era, bueno, sería una expresión que depende de si n es par o impar, parecido a lo de ayer. Entonces, cuando n sea impar, va a quedar cero. Y cuando sea par, va a quedar u sub cero sobre k cuadrado, pi cuadrado, por menos 1 a la K menos 1 cuando n es igual a 2K, y esto para K igual 1, 2 en adelante. Ok, entonces esto cómo nos va a dejar la solución. Bueno, y así la solución nos queda. U de X, T. Igual, el término de C sub 0 lo vamos a escribir aparte. O sea que para N igual 0 vamos a sacar el término de esta sumatoria. Entonces vamos a ver, cuando N es igual 0 nos queda C sub 0, que le es U sub 0 sobre 4, más esta exponencial para n igual 0. Fíjense que el n está multiplicando, así que toda esta exponencial se hace 1 por tener 0 en el exponente, y xn para n igual 0 es 1, así que prácticamente el primer término de la sumatoria para n igual 0 es solamente mi sub 0 sobre 4. Ok, entonces U sub 0 sobre 4 más la sumatoria desde K, no desde N, sino desde K, por esta situación, de K igual 1 hasta infinito, de mi sub 0
está cuadrado, pi cuadrado, menos 1 a la k menos 1, por exponencial. Exponencial que sería... n pi sobre L al cuadrado por T por el coseno de n pi x sobre L. ¿Sí? Entonces así nos quedaría. Esa sería la solución. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con este ejercicio. Okay, entonces, déjenme ver una cosa. Aunque de hecho esto se puede simplificar un poquito más, porque fíjense que cuando k es par, todos estos términos se hacen cero. O sea, por esta expresión de aquí. Así que de hecho el k tiene que ser impar. Para simplificar un poquito más la expresión. Entonces, como menos 1 a la k menos 1 es igual 0. Para k igual a 2m más 1. Y es igual a menos 2, ¿no? Si es igual a menos 2. Y no, al revés. Cuando es igual a 2m, queda 0. Cuando es igual a 2m más 1, queda menos 2. Y esto sería para m igual 0, 1, 2 en adelante. Entonces, vamos a ver. U de x, t, nos quedaría u sub 0 sobre 4, esta parte no cambia. La sumatoria ahora nos queda en m, pero el m empieza en 0. Y tendríamos u sub 0 sobre, y en lugar de k, tendríamos 2m más 1. Al cuadrado, pi cuadrado. En lugar de esta menos 1 a la k menos 1, tendríamos menos 2, así que vamos a colocar el menos afuera de toda la sumatoria, de hecho. 2, mu sub 0. Tendríamos la exponencial. ¿Qué la exponencial sería? Vamos a ver, si es 2k, aquí tendríamos entonces 4m más 2. Pi sobre L cuadrado por T. Y el coseno pasaría algo parecido. 4m más 2, pi x sobre m. Y esta sería la versión más simplificada de la solución. Ok, entonces ya tenemos ese ejercicio. Y vamos a hacer la transformada de Laplace. Entonces, este es el segundo ejercicio. Considere el problema. Mire que este problema es bastante interesante porque de hecho es en una barra semi-infinita, porque tenemos la ecuación del calor. Y tenemos que hay transferencia de calor con el ambiente. Okay, está. Porque tenemos aquí. Esto. Menos H por U. Y esto sí.
que perdí el ejercicio. Ok, y tenemos esto y les digo que es una barra semi-infinita porque la ecuación está planteada así. T mayor que cero y H es constante. Y las condiciones de frontera, tenemos temperatura constante igual cero en el lado izquierdo. Ah, no, perdón, este es la condición inicial. Vx t igual cero. Tenemos una temperatura constante de cero. Y la única condición de frontera que hay aquí es que el lado izquierdo de esta barra semi-infinita es igual a u sub 0 para t mayor que 0, y aquí u sub 0 es una constante. ¿Sí? Y por último tenemos unas condiciones adicionales debido a que estamos haciendo una generalización de una barra semi-infinita. Entonces lo que tenemos que tener como condición extra es que u de x, t tiende a cero cuando x tiende a infinito. ¿Ok? Ok, entonces aquí resolveremos aplicando transformada de Laplace. Ok, entonces la transformada de Laplace, recuerden que siempre la hacíamos con respecto al tiempo. Entonces, esta primera derivada sería, para tomar la transformada de la ecuación, entonces aquí, esa transformada es respecto a t. Así que tenemos aquí la transformada de una derivada. Entonces nos va a quedar p por la transformada de u. Y técnicamente luego iría la función evaluada en cero. Y ahí tenemos el k, el uxx, como estas derivadas no son respecto a la variable con la que se está haciendo la transformada, que es t, pues simplemente hacemos la transformada para u y la derivamos con respecto a x. Y pues menos h, suena constante, y transformada de u. Ok, simplificando esto, nos queda, bueno, como esto de aquí es cero, nos queda uxx, la transformada de uxx, igual a t más h sobre k, por la transformada de u. Ok. Ok. Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden en una variable, porque las derivadas son respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros tenemos uxx menos esto de aquí, p más h sobre k, por u gorrito igual cero. Ahora bien,
En este caso, el P es la transformación del tiempo, por lo tanto, queda una cantidad positiva. El H, pues, por una cuestión meramente física, es decir, estas constantes H y U, pues, se toman, esta constante H se toma positiva, y esta K también. Entonces, prácticamente todo este número es positivo, así que lo que nos queda aquí es algo de esta forma. Y' menos K cuadrado por Y igual 0. ¿Y eso cómo se resuelve? Con exponenciales. Entonces, U gorrito de X, P es A de P por la exponencial menos raíz de P más H sobre K por X más B de P. Voy a hacer esto un poquito más allá. B de P y la exponencial con el otro signo. Ok, entonces esta es la solución de la ecuación de aquí. Sin embargo, todavía hace falta aplicar la transformada de Laplace a esta condición de frontera, y que es la que vamos a hacer ahorita. Entonces, por otro lado, si aplicamos esta transformada, pues la transformada a esta igualdad de aquí, pues sería solamente U gorrito en 0, P igual a la transformada de U sub 0, que es una constante. O sea, es U sub 0 por la transformada de 1. La transformada de 1 es 1 sobre P en este caso. Ok, entonces esta es una condición de frontera para este problema de aquí. Y además, la transformada de U en X, P también tiene que tender a 0. Aplicando la transformada en esta tendencia de aquí. ¿Ok? Entonces, estas dos condiciones tenemos que aplicárselas a esta solución para poder determinar quiénes son este A de P y quiénes son este B de P. Entonces, y esto es cuando X tiende a infinito. La parte más fácil de aplicar es la de la derecha, porque si yo evalúo el límite cuando X tiende a infinito de esto de aquí, vemos que se va a infinito por este término que es una exponencial con una función exponencial donde el exponente pues va tendiendo a más infinito. Entonces la única forma de evitarlo es hacer que este coeficiente sea 0. ¿Ok? Entonces, por la segunda condición, B de P debe de ser igual a 0. Y por la primera, nosotros tenemos que la transformada de U evaluada en 0, P debe de ser A evaluada en P y nada más porque X es 0. Entonces toda esta exponencial se va. Así que A de P es U sub 0 sobre P. Entonces la transformada de U en X, P es U sub 0 sobre P por la exponencial de P más H sobre K por X. Ahora viene la parte divertida. Cuando digo divertida es la complicada. Y es que hay que sacar ahora la transformada inversa de esto. Entonces, la cuestión es que sacar la transformada inversa de esta pequeña parte de aquí es bastante fácil.
es simplemente U sub 0, ¿no? De hecho, ya lo hicimos aquí. La transformada de U sub 0 nos dio U sub 0 sobre P, así que la transformada inversa de esto es solamente U sub 0. Ahora, esta de aquí, la transformada inversa de esta exponencial, no está tan fácil, pero se puede hacer. Y cuando nosotros conocemos la transformada inversa de dos funciones que se están multiplicando, entonces la transformada inversa de esta función como tal es la convolución de las dos transformadas inversas. Pero bueno, vamos a calcular entonces esas transformadas inversas primero. Veamos que la transformada inversa de U sub 0 sobre P es U sub 0. ¿Ok? Esa era la fase. Y la transformada inversa del exponencial de P más H sobre K por X, lo primero que vamos a hacer es hacerle una traslación en H. O sea, para quitar esta suma que está habiendo aquí en P, yo puedo retirarla o puedo simplificar eso con la transformada inversa, poniendo aquí la exponencial de menos H por T. Por T es debido a que la P cambia en T, ¿verdad? Entonces, menos H por T por la transformada inversa de la exponencial de menos raíz de P sobre K por X. Bien, ahora aquí es donde está lo complicado, porque esta transformada no es fácil de ver. Sin embargo, revisando en tablas de transformadas de Laplace, encontré que realmente está bien fácil. Pero tengo que expresarla primero así. Okay, tengo la exponencial de menos y raíz de x cuadrado sobre k la raíz de x cuadrado sobre k por p. Ahora bien, la transformada dice que, o la tabla de transformadas dice, o la regla es esta. Según tabla, la transformada inversa de, bueno, quizás no la transformada inversa, pero bueno, sí, transformada inversa de e a la menos raíz de a p es igual a raíz de a sobre 2 raíz de pi por p a la menos 3 medios por e a la menos a sobre 4x, sobre 4t. Entonces, ahora, claro, sacarlo, pues no estaba muy fácil de ver, que digamos, pero ya teniéndolo en la tabla, pues es más fácil aplicarlo aquí. Entonces, la transformada inversa de esta exponencial, que es con la que partimos, es igual a e a la menos h por t, por todo esto de aquí. En este lugar, en este caso, a resulta ser igual a x cuadrado sobre k. Entonces, si tengo raíz de k, tengo x entre raíz de k entre 2 raíz de pi. Tengo t a la 3 medios. Y tengo otra exponencial que quedaría menos x sobre 4t raíz de k. Ah, no, pero aquí vale, aquí no va una raíz, entonces x cuadrado sobre
4K por T. O sea, y nos queda X sobre 2 raíz de K pi por T a la 3 por la exponencial de menos H por T menos X cuadrado sobre 4K por T. Bien, ahora que ya conocemos las transformadas, la transformada inversa de esto, pues hay que construir la convolución. Luego, U de X, T es la convolución, o sea, la integral de 0 a T de la primera función, que sería esta, la primera transformada, evaluada en t menos tau, pero como es constante, pues no depende de tau, entonces, u sub 0, por la otra transformada inversa, que es esta de aquí, evaluada en tau. Entonces, quedaría x sobre 2 raíz de k pi tau a la 3, por e a la menos h tau, menos x cuadrado sobre 4k tau, y todo esto diferencial de tau. Y pues esta es una forma de dejar la solución expresada, sin embargo puede simplificarse un poquito más, porque aquí vamos a ver, haciendo el cambio, eta igual a está x sobre 2, vamos a ver, x sobre 2 raíz de k por tau nos queda. Y aquí pues no estoy haciendo todo el procedimiento que conlleva para que ustedes estén seguros de que da eso, pero eso ya quedaría como ejercicio por cuestión del tiempo, pero quedaría u de x, t igual a 2 u sub 0 sobre raíz de pi. La integral ahora ya no sería desde 0 a t, sino que desde x sobre 2, vamos a ver, x sobre 2 raíz de k por t hasta infinito, de la siguiente exponencial. A la menos z cuadrado más h x cuadrado sobre 4k eta cuadrado de eta. Pues tampoco se simplifica demasiado, pero por lo menos ya no tenemos ese término aquí. Pero bueno, así nos queda. Y pues si quieren intentarse medir con la integral, para cuando h es igual a 0, u de x, t les debería de quedar así. U sub 0 por 1 menos la función de error en x sobre 2 raíz de k por t. Esa función de error está relacionada a esta integral de, a la integral de esta función, así que por algún ladito ahí tiene que salir. Y pues cuando uno hace 1 menos la función de error, eso es pues la función de error complementaria o el complemento de la función de error. Entonces, por si quieren medirse o divertirse un rato haciendo una integral,
Pues cuando h sea igual a 0, pues todo este término se va y pues es bastante más sencillo ver esto, pero ¿qué? ¿Qué? Y vamos a ver. Me preguntan que si no sería tau a la 3. En este caso sería, supongo yo que aquí. Pero vamos a ver. Sin embargo, en este caso, no debería ir tau a la 3, porque cuando usted saca el diferencial de tau, esa es la parte que no había hecho, pero puedo robarles un minutito. Cuando se saque el diferencial de eta, entonces le queda, como el diferencial es asociado a tau, entonces le queda x sobre 2 raíz de k, tau a la 3 medios, por menos 1 medio, si no me equivoco. Sí. Menos un medio de tau. Vamos a ver. Entonces, ahí es donde sale el 3 medios. Solo que hay que ver si los signos cuadran, ¿verdad? Creo que sí. Y, pero bueno. Entonces, el punto es que el tau a la 3 medios y ya no aparece aquí o se va a cancelar debido por el de eta. Ok, entonces, bueno, entonces así quedaría. No sé si quedó alguna duda o pregunta antes de que terminemos la clase. Ok, entonces, solo unos comentarios finales. Y si hay alguna transformada inversa como esta, que es un poquito rebuscada, que les puse aquí, en todo caso que llegaran a necesitar una de esas en un ejercicio de examen que involucre transformada de Laplace, pues yo se les voy a facilitar. No va a hacer falta llevarse 15 tablas de transformada de Laplace y ver en cuál está. Y pues en la mayoría de casos es opcional la transformada de Laplace. Y sin embargo, pues prácticamente problemas de este estilo no los habíamos resuelto, decide de barras semi-infinita. Así que prácticamente si el problema es de una barra semi-infinita, prácticamente va entre líneas de que debe de ser una transformada de Laplace lo que se debe utilizar, porque de ahí el contenido que tenemos es para barras finitas. No sé si hay alguna última duda. Ok, entonces vamos a quedarnos hasta aquí. Estas últimas clases se las voy a ir subiendo hoy durante la tarde o la noche, porque ya prácticamente estoy saliendo de todo lo demás, entonces ya me queda tiempo de ir subiendo y armando las pizarras. Entonces, entre hoy en la tarde y hoy en la noche se las subo, tanto las clases como las pizarras. ¿Ok? Entonces, por lo demás, tengan feliz tarde. Pues nos vemos el día del examen. Recuerden, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden abocarse conmigo vía Telegram y yo con gusto les atiendo. Gracias, Lee. Listo. Gracias. Buenas tardes, Lee. Gracias.